Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir cómo realizar esta tercera dimensión lista para pegarse a nuestra uña de acrílico. Y bueno, vamos a comenzar utilizando estos moldes Dual System, que son para realizar uñas Dual System modo rápido. Y realmente yo los compré hace ya algunos años cuando pensé que pues era la solución a mi vida y pues no fue así, ¿verdad? Pero pues los seguí conservando. Y también compré estos que son pues lo mismo, moldes Dual System, solamente que pues son para uñas más largas, unas uñas más curvas, pero de alguna manera también me han servido. Si ustedes no tienen uno como esos, pueden aplicar una forma de escultura a un pincel y también les servirá, o utilizar el tubito donde viene nuestro pincel cuando lo compramos. Voy a utilizar estos aritos dorados. ¿Cuántas de nosotras no hemos batallado pegando la cadenita alrededor del cristal y pues no se pega, pero ahí le damos batalla, ¿verdad? Bueno, pues estos aritos se ven hermosos alrededor del cristal, entonces eso sí es la solución a ese problema. Y vamos a estar utilizando cristales de diferentes colores de acuerdo al gusto de ustedes, y este va a ser mi pincel con el que realizaré la tercera dimensión. Recuerden revisar la cajita de descripción, ahí les dejaré enlaces y nombres donde pueden conseguir diferentes productos. Y bueno, vamos a comenzar utilizando monómero totalmente limpio, los acrílicos de color de acuerdo a su gusto, y voy a pegar el tip sobre una base para un soporte. Y vamos a comenzar aplicando una capita de acrílico cristal muy delgadita sobre pues la base del Dual System. Esto para pegar el arito y el cristal sobre esa base de acrílico. Es importante no aplicar el pegamento directamente al Dual System, sino la decoración o la tercera dimensión no la vamos a poder desprender del Dual System. Por eso es importante aplicar una base de acrílico transparente muy delgadita para que pues se pueda desprender muy fácil. Vamos a comenzar a realizar la tercera dimensión como usualmente ustedes lo realizan sobre una clienta. Hagan de cuenta que van a trabajar en una uña de acrílico. Aplico la perlita de acrílico y comienzo presionando el centro. Abro la perlita de acrílico, jalo un poquito en el centro y presiono las orillas. De esta manera, para que no nos queden muy gruesas las orillitas. Es una flor muy, muy básica. Realmente pues no es una flor muy, muy avanzada ni muy trabajada. Pues es lo más vendible, chicas. Realmente es lo más vendible en salones, en su área de trabajo. No hacemos tercera dimensión tan elaborada. Y bueno, ¿por qué utilizo estos Dual System chiquitos, los transparentes? Porque pues estos Dual System también vienen por tamaños como fuera, si fuera un tip normal. Y pues son pequeños como pues las uñas que nosotros realizamos. Y es una guía en tamaño para realizar la tercera dimensión. O sea, hay un límite a donde debo determinar mi flor, qué ancho debe determinar. Y pues tú te guías dónde la quieres colocar, si un poquito cerca de la cutícula, en el centro, a la punta de la uña. Es de alguna manera una guía para cuando tú la coloques, sabes exactamente dónde aplicarla, en qué área de la uña de acrílico. Por eso utilizo estos. Si trabajas sobre la forma o sobre el tubito donde viene el pincel,
no tendrás como una medida exacta para pues realizar la flor y que le pueda quedar a la uña de acrílico que tú realizaste. Si te va a servir, solamente trata de no hacer las flores muy grandes para que puedan quedarle a la uña de acrílico donde tú la vas a aplicar. Y básicamente pues es tercera dimensión como la que todas realizamos, chicas. Son flores muy básicas y, como les digo, muy comerciales. Muy comerciales, que pues son las que más se venden en los salones o en tu área de trabajo. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Esta florecita la he estado trabajando mucho, es muy de temporada. Voy a tomar un color como amarillito, como mostaza, y matizado en café. Aplico la perlita y de una orilla voy a hacer una ligera presión. En la otra orilla hago una presión un poquito más fuerte, pero al mismo momento como que jalo el acrílico. Se forma como un bordecito en lo que es el centro del pétalo, pero de alguna manera lo dejo ahí, no lo deshago ni lo aplano. Y nos da una impresión como que son dos pétalos juntos o es un pétalo que se está doblando. Entonces, la presión en una orilla y luego en la otra y no deshacer ese bordecito. Aquí continuamos con el siguiente pétalo. Vean, presiono una orilla, luego la otra orilla. Vean ese bordecito que se queda ahí en el centro. Lo dejo ahí, nada más voy acomodando el acrílico de manera que tome una forma diferente al pétalo anterior. Pero el borde como que ya después lo aplano de un lado y así como que queda el petalito doblado, no sé. Algo súper fácil, parece complicado, pero realmente no es complicado. Y pues tratar de hacer cada pétalo diferente, que no se parezcan. Vean, presiono en una orilla, luego en la otra orilla, como jalando el producto y ese bordecito, o sea, no deshacerlo, inclinarte en ese bordecito y vean, súper fácil y sencillo. Ahora es una media flor, ahorita voy a realizar una hojita verde para que quede como por debajo de los petalitos. Tratemos de respetar lo que es el arito, de no taparlo, pues porque pues es una decoración. Y que no quede cubierta. Respetar esa decoración. Y continúo terminando lo que sería nuestra florecita.
Y bueno, chicas, ya vieron que ustedes pueden realizar cualquier florecita de acuerdo a su gusto. Realmente, pues las flores no se hacen solas. El Dual System solamente nos sirve como una base y una guía en tamaño. La base es como para desprender la uña y pues la guía para hacerlas en tamaño. Y bueno, aquí pues esta es una opción para las chicas que van comenzando y no tienen tanto control en lo que es el acrílico. Pueden aplicar una capa de acrílico cristal sobre todo el tip. Yo en este caso pues nada más lo hice sobre pues la mitad del tip. Pero ustedes lo pueden aplicar sobre todo el tip. Esto evitará que cuando ustedes apliquen las perlas de acrílico para hacer sus florecitas no se resbalen, ya que el Dual System tiene un pequeño brillo y a veces a la hora de aplicar, como no tenemos tanto control sobre la humedad de nuestro acrílico, se llega a resbalar y pues no nos quedan muy bien que digamos las florecitas. Entonces pueden aplicar una base de acrílico cristal sobre todo el tip y realizar las flores, la tercera dimensión. Y ya cuando ustedes terminen recortar la tercera dimensión, recortar esos excesos de acrílico cristal que les quedaron y darle forma. Y pues es una manera de que ustedes se les pueda facilitar un poquito más el trabajo. O ya si ustedes quieren aplicar cristales sobre esas áreas transparentes o cubrir, lo pueden hacer también. Ahora, para esta florecita voy a utilizar el mango del pincel, de preferencia que sea un pincel de metal, para que cuando ustedes sustraigan lo que es la tercera dimensión no se traiga ningún material de lo que sería el pincel. Entonces, básicamente vamos a utilizar el conito que trae en la punta del pincel. No todos lo traen, este pincel es de metal, no me acuerdo la marca ahorita, pero es de metal y trae esa formita como de cono en la punta. Entonces, sobre ese conito vamos a realizar la tercera dimensión y son pétalos básicos, como si ustedes estuvieran realizando una flor básica de 4 pétalos, 5 pétalos. Lo importante aquí es que un pétalo te quede unido al otro para que cuando sustraigas la florecita se venga toda la flor junta con los pétalos juntos y no se venga uno por uno. Entonces tienes que dejarlos unidos uno a uno. Ahora vamos a despegar ya nuestra tercera dimensión. Ya una vez que secó, ya la podemos despegar y pues como es un dual system, tiene esa forma curva que tiene la uña acrílica y nos queda la tercera dimensión curva por la parte de abajo y prácticamente se adapta solita a lo que es la uña de acrílico. Ustedes pueden ver, nada más con un ligero movimiento se sustrae la tercera dimensión y nos queda curva, ya nada más para aplicar pegamento y pegarla a la uña de acrílico. Y bueno, chicas, esto era lo que yo les quería compartir, no solamente para sus clientas, sino para ustedes también, pues si les gusta hacerse florecitas, ustedes saben que con la mano derecha nos hacemos muy bien la mano izquierda, pero ya con la izquierda, la derecha nos cuesta mucho trabajo o nos quedan feitas las flores. Entonces, de alguna manera, para ustedes que se ahorren tiempo a la hora de realizar estas flores en sus clientas, lo puedan hacer antes o para pues ustedes mismas, para sus diseños en sus manitas. Y bueno, eso era todo, chicas. Espero les haya gustado, lo puedan compartir, darle like y pues nos estamos escuchando pronto.